Pero tengo sin sonido el... Pero tengo sin sonido el... Por una necesidad o por mejorar lo ya existente, todo cambia y evoluciona. Bienvenidos al 2021. Mucho ha cambiado, pero las ganas de emprender y hacer crecer tu negocio están intactas. Y nosotros nos adaptamos y evolucionamos contigo. Buscamos y seleccionamos las herramientas más adecuadas para apoyar la digitalización de tu empresa, facilitándote el proceso y mejorando la gestión de tu negocio con tecnología. Crea tu propia vitrina web y tienda en línea. En Telone, recibe llamadas de tu teléfono fijo desde cualquier lugar. Google Workspace y Microsoft 365 para trabajar en línea y en equipo. Finanzas digitales, que optimiza la gestión financiera de tu empresa en tiempo real. Chatbot, para que tu negocio esté abierto las 24 horas y mucho más. Además de todo el apoyo de la comunidad de empresas, una plataforma de contenidos gratuita, donde podrás capacitarte a través de cursos y material educativo descargable, mostrar tu negocio, conocer experiencias, casos de éxito e inspirarte para incluir la mejor tecnología en la operación de tu empresa, no importando el tamaño que tenga. Estamos en todas las etapas de la digitalización de tu negocio asesorándote y poniendo en tus manos las herramientas tecnológicas que necesitas para dar el gran salto. No vamos a parar. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Dicen que los que tienen éxito no paran. Bien, otra venta. Una vuelta más y a la oficina. Que siempre hay que proteger el negocio con dientes y garras. O también podías hacerlo de otra forma. Que siempre hay que meter las manos al barro. O que no sean tus propias manos. Que los que triunfan en los negocios pasan su día en la oficina. Y depende de dónde sea tu oficina. Las herramientas tecnológicas de Teleempresas, tú decides cómo llevar tu negocio. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Por una necesidad o por mejorar lo ya existente, todo cambia y evoluciona. Bienvenidos al 2021. Mucho ha cambiado, pero las ganas de emprender y hacer crecer tu negocio están intactas. Y nosotros nos adaptamos y evolucionamos contigo. Buscamos y seleccionamos las herramientas más adecuadas para apoyar la digitalización de tu empresa, facilitándote el proceso y mejorando la gestión de tu negocio con tecnología. Crea tu propia vitrina web y tienda en línea. En Telone, recibe llamadas de tu teléfono fijo desde cualquier lugar. Google Workspace y Microsoft 365 para trabajar en línea y en equipo. Finanzas digitales, que optimiza la gestión financiera de tu empresa en tiempo real. Chatbot, para que tu negocio esté abierto las 24 horas y mucho más. Además de todo el apoyo de la comunidad de empresas, una plataforma de contenidos gratuita, donde podrás capacitarte a través de cursos y material educativo descargable, mostrar tu negocio, conocer experiencias, casos de éxito e inspirarte para incluir la mejor tecnología en la operación de tu empresa, no importando el tamaño que tenga. Estamos en todas las etapas de la digitalización de tu negocio asesorándote y poniendo en tus manos las herramientas tecnológicas que necesitas para dar el gran salto. No vamos a parar. En Teleempresas, tu negocio no está solo. Dicen que los que tienen éxito no paran. Bien, otra venta. Una vuelta más y a la oficina. Que siempre hay que proteger el negocio con dientes y garras. O también podías hacerlo de otra forma. Que siempre hay que meter las manos al barro. O que no sean tus propias manos. Que los que triunfan en los negocios pasan su día en la oficina. Y depende de dónde sea tu oficina. Con las herramientas tecnológicas de Teleempresas, tú decides cómo llevar tu negocio. En Teleempresas, tu negocio no está solo.
Muy buenos días a todas y todos quienes se van conectando a una nueva sesión de este ciclo de webinar que estamos realizando justo junto a nuestros partners y amigos de Entel Empresas en esta sesión 2021, puntualmente hoy día miércoles 6 de octubre. Un gran saludo a todas y todos las pymes y emprendedores que se van conectando a lo largo del país en esta sesión donde hoy día la temática será el orden administrativo y financiero y la pregunta, ¿no? ¿Cómo llevarlo en nuestros negocios? Sin duda, temática que va a ser muy atractiva, que nos va a enseñar y nos va a dejar muy buenos tips para reorganizarlo, rearmarlo, si lo estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo más o menos, diríamos por ahí. Así que un cordial saludo y un ratito más vamos a estar con Tomás Enrique, gerente general de Organízame, que nos va a entregar muy buenos tips, muy buenas instancias de que va a ser importante para tratar y por qué no implementar este orden administrativo y financiero, que a veces el orden no es muy amigo de a veces de los negocios, pero seguramente va a ser importante poder llevarlo a cabo. Mi nombre es Andrés Gessman, director de Desarrollo ProPyme, y junto al equipo de Teleempresas queremos darle la más cordial bienvenida a todos los que se van conectando a través de la plataforma y también los que se van sumando a través de las redes sociales de Teleempresas en el Twitter, Facebook. Un gran, gran abrazo. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por la confianza de estar ahí en esta mañana del día de hoy. Antes de ir comenzando, comentarles solamente la parte técnica. Arriba estamos obviamente conectándonos a través de esta plataforma, los que están tomando la plataforma, donde vamos a estar conectándonos a través del chat, donde van a ir pudiendo dejar las consultas para que al final de la presentación tengamos esa conversación y nos podamos profundizar en esos temas con Tomás. Pero también pueden tener, y como dicen un poco la experiencia, un tema a lo mejor de la transmisión, que pierdan la conectividad, que pierdan un poco la sesión. Esto está basado en cómo tengamos nuestras conexiones de internet, por supuesto. Y si está así, los que están a través de la plataforma puedan conectarse a través del botón que les dice arriba reconectar, lo cual les va a permitir actualizar breves segundos la sesión y volver a retomar donde quedaron, obviamente, el cese de la transmisión. Si tienen algún problema, mi consejo siempre es que se vuelvan a conectar desde algún dispositivo móvil, que tengan algún plan de datos, un 3G, un 4G, generalmente nuestros celulares, alguna tablet, que tengan otro computador, entendiendo las oportunidades que tengan, para que esa conexión de internet sea un poquito más estable, que estar compartiendo una red de Wi-Fi y así poder tener, obviamente, la posibilidad de tener una mejor sesión y una mejor transmisión lineal. De todas maneras, como siempre, a partir de hoy en la tarde, o desde hoy en la tarde, les vamos a hacer llegar también la grabación de la sesión completa del día de hoy, junto con el material y la presentación que nos va a exponer Tomás, para que junto al equipo también de Entel Empresas le podamos hacer llegar dicha información, la puedan volver a revisar con vuestro equipo de trabajo o ustedes mismos, si no queda algo claro, y también tener el material de apoyo en la presentación de Tomás, que gentilmente también les vamos a hacer llegar para que podamos tener, digamos así, la información a partir de hoy en la tarde. Para continuar, y antes de comenzar esa sesión del día de hoy, quiero invitarles a un video, breve minuto, que da a conocer lo que es la comunidad de Teleempresa, un completo ecosistema de contenido especialmente preparado para acompañar a todos nosotros, las pymes y los negocios, e inspirarlos a comenzar en un proceso de digitalización. Vamos con el video y ya comenzamos con la sesión del día de hoy. Porque las ideas se convierten en sueños y los sueños hoy se hacen realidad. En esta era digital, tener la información y las redes de contacto a un solo clic pueden hacer una gran diferencia para cumplir con todas tus metas. Te invitamos a conocer un universo de posibilidades. Conéctate hoy mismo con la comunidad de empresas de Entel y sorpréndete con un sitio lleno de experiencias que te ayudarán a potenciar tu negocio y descubrir que los límites no existen y que las fronteras solo son mentales. Orientación, capacitación e inspiración, con información relevante y detallada, te ayudarán y guiarán de la mejor manera dentro de un espacio libre y de colaboración, hecho especialmente para que sea cual sea tu idea o negocio, le vaya como siempre lo has querido. No importa si recién comienzas, quieres partir o trabajas en una gran compañía, con tecnología, tus ideas son posibles. Accede a información y contenido para todo tipo y tamaño de negocio. Redes de contactos, capacitación online, vitrina para tu negocio y a descubrir cómo de una manera simple, fácil y de bajo costo, la tecnología puede realmente cambiar y ayudar en todos los procesos.
La comunidad de empresas de Entel te acompaña y apoya tus desafíos, conectando hoy tu negocio a las infinitas posibilidades que nos brinda la tecnología. Porque los sueños, tus sueños, hoy son posibles. Ahí teníamos entonces este video que nos muestra lo que es la comunidad Entel Empresas. Mi recomendación siempre es visitarla a través del chat del equipo de Entel Empresas. Les vais compartiendo el link para que lo tengan a mano. Mucha información, hartos tips, hartos videos, harto tutorial, todo de forma gratuita, justamente en torno a la digitalización de los negocios. Así que lo invitamos desde ya, que puedan tener algún tiempito y visitar la comunidad Entel Empresas, que tiene mucha, mucha información y que ayuda sin duda a las pymes y a los emprendedores de nuestro país. Saludando, y vamos saludando y recordando a todos los que se van conectando, y un gran abrazo a todos los que nos van siguiendo a través de las redes sociales en esta mañana del día de hoy. Sin más, y para ir comenzando, quiero ir presentando a Tomás Enrique, gerente general de Organízame, que nos va a estar acompañando en la sesión del día de hoy. Y desde ya, Tomás, mandarte un gran, gran abrazo, gracias por tu tiempo, gracias por acercarnos esta información sin duda muy interesante a nuestros pymes que se están conectando en esta mañana del día de hoy. Te cedo micrófono y pantalla para que retomemos al final la secuencia de las preguntas de nuestras pymes conectadas del día de hoy. Un gran abrazo, Tomás, gracias por la disposición y mucho éxito. Hola, Andrés, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, buenos días. Un agrado estar acá y poder contar mi experiencia de cómo fui formando esta empresa realmente, y de ahí cómo fueron naciendo estos tips. Yo nací como un emprendedor informal, fui pasando distintas etapas. He tenido más de una empresa, alguna de las quebré, una gracias a Dios logré venderla, y tuve tres empresas informales. Entonces, nuestro proceso y lo que vamos a contar acá son las problemáticas que nosotros mismos fuimos pidiendo, y de ahí fue de dónde nació Organízame también, que es una solución que está diseñada y creada para pymes, incluso desde que eres informal y estás recién atreviéndote a comenzar con un negocio. ¿Me avisan cuando ya se vea la pantalla y puedo partir con la presentación? Ah, perfecto, ya. Quiero que sepan que no tengo retorno de vista. Bueno, como les comentaba, soy uno de los fundadores de Organízame. Nuestro camino partió siendo con negocios informales. Comencé con en la época en que prácticamente muy pocos importaban productos desde Estados Unidos. Importábamos productos usados y nuevos. Ahí nos fuimos encontrando con problemáticas que para nosotros eran importantes. Principalmente teníamos que aprender a llevar el orden del negocio, tener todo lo claro, lo que eran las ventas, los gastos, etc. Y al principio ocupábamos cuadernos. También ocupamos Excel. Pasa que yo, la verdad, no me gusta mucho el Excel, no soy muy amigo del Excel. Entonces empezamos a buscar en esa época una solución que nos ayudara a controlar el negocio, a controlar de una manera sencilla, que eso es bien importante, pero nos encontramos que la mayoría de las soluciones que estaban disponibles a esa época eran soluciones creadas para empresas ya bien con procesos más complejos. Empresas que ya estaban formalizadas, que cuentan con un equipo adentro que los ayuda a administrar, etcétera. Entonces eran empresas, primero, soluciones que eran caras o que eran recortadas por precio y con lenguaje muy técnico. Por lo tanto, vimos que existía una oportunidad de formar una solución que fuese orientada para aquellos que están comenzando. Entonces, en mi caso, como contaba, partí siendo emprendedor, sin historial de ventas formales. Lo cual no es adecuado. Y aquí es donde vamos a empezar a conversar sobre por qué es importante llevar el registro, el orden y todo el historial de lo que nosotros vamos haciendo en nuestro negocio. Además de eso, como no teníamos justamente un historial de ventas, pasó que no podíamos separar los dineros, ¿ya? No teníamos cómo separar los dineros, los que eran del negocio, los dineros personales de la casa. O sea, la economía familiar de la economía del negocio. Y como uno no tiene historial de ventas formales, cuando uno se acerca a un banco, generalmente pasa que no te abren cuenta. ¿Por qué? Porque tienen cierta reglamentación para poder abrir estas cuentas, y dependiendo del banco, es si son más estrictos o menos estrictos. Entonces, en mi caso, terminé abriendo varias cuentas vistas en la universidad. Eso me ayudó a poder a poder recibir el dinero,
en verdad no era adecuado para poder manejar justamente y poder llevar un orden financiero. Pero en ese momento me salvó lo que era importante. Y yo recomendaría en este caso siempre tener claro que, aunque uno no pueda abrir por lo menos una cuenta a nombre de la empresa, a lo menos tener dos cuentas por separado. Uno donde vayan los movimientos del negocio y otro donde vaya la economía familiar de la empresa. Y por otro lado, como partimos siendo informales, con distintos negocios, nosotros hemos hecho todo el camino de apoyo que tiene Corfo. O sea, comenzamos con un FOSIS, Organizer fue partió con un FOSIS de cerca de 800 mil pesos. Con eso montamos la idea de solución, digamos, una muy baja resolución. Luego de eso nos adjudicamos un Cercotec de cerca de 2 millones. Ahí fue cuando conocí a mi socio. Es muy importante decir que cuando uno es emprendedor tiene que atreverse a tocar puertas sin miedo, y emprender es una serie de subidas y bajadas, de caerse constantemente al piso y volver a levantarse, hasta que con la experiencia uno empieza a aprender y empieza a tomar justamente eso, experiencia, y en base a los errores que uno va cometiendo va afinando. Es como una constante iteración. De la misma forma que uno crea el negocio, uno también se va formando a uno mismo. En ese proceso de ganar estos 2 millones de pesos de Cercotec, conocí a mi socio, estaba buscando un programador, no sabía nada de programación, nada relacionado a lo que hacemos hoy en día. Empecé a buscar un programador y me encontré con una persona de México que está dispuesta a trabajar conmigo. Partimos haciendo este proyecto y finalmente terminamos siendo socios, y él se vino a vivir a Chile desde México, estuvo acá 5 años, hoy en día él ya vive entre Colombia, México, etcétera. Pero fue un camino muy bonito, y en base a todo esto es lo que yo les quiero contar más o menos cuáles fueron justamente los tips y cuáles fueron los principales que nos fuimos dando cuenta que eran la clave para poder empezar a administrar el negocio de una manera más ordenada y más sencilla. Entonces, como les comentaba, pasa mucho que cuando uno comienza un negocio primero existe mucha incertidumbre, además uno se enfoca en hacer todo, o sea, uno dice, ya, soy el dueño del negocio, soy el gerente general, o como llaman ahora con los negocios que son escalables, soy el CEO, pero al final uno hace todo, o sea, desde lleva las cuentas, hace las ventas, hace la cobranza, ordena la limpieza, tiene que contratar personal, o hay que estar a cargo del inventario, hacer recompra, o sea, existe, uno tiene que invertir mucho, mucho, mucho tiempo, prácticamente el 120% del tiempo que tenemos al negocio. Y además de eso pasa que también tenemos que llevar nuestra vida personal, y si no logramos tener espacio para poder despejar esa, es complejo que podamos abrir el negocio, ya que ser emprendedor, como la gran mayoría lo sabe, es algo sumamente estresante y sumamente exigente. Entonces existe una gran falta de capacidad para mantener el negocio en marcha. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo. Y también pasa que mucha gente, una gran mayoría, no sabe sacarle el máximo provecho a Excel, por ejemplo. Uno puede ocupar Excel, uno puede haber estudiado algo relacionado como administración de empresas, ingeniería comercial, etcétera, pero no todo el mundo hace eso. Y de hecho, la gran mayoría de los emprendedores parten siendo emprendedores por una oportunidad o por una necesidad justamente de tener un ingreso extra. Y saben hacer muy bien lo que es su negocio, el core, la venta de su servicio, generar su producto, comprar y venderlo, etcétera, pero no tienen por qué saber ocupar Excel a un nivel avanzado. Y pasa entonces que uno empieza a llevar las cuentas tal vez en un cuaderno, generalmente uno no sabe lo que fueron lo que me deben principalmente, y en el Excel lo mismo. ¿Por qué? Porque terminamos viendo que la cuenta corriente si es que tenemos plata o no, lo cual al principio sirve, o sea, nos sirve saber ya vamos a tener plata o no, pero no es lo adecuado porque no podemos proyectar, no podemos saber si vamos a poder pagar a nuestros proveedores, no podemos saber si vamos a poder pagar los sueldos, etc. Entonces es fundamental justamente llevar este orden, aunque sea en un cuaderno, idealmente en un Excel, pero poco a poco ir evolucionando e ir digitalizándose y cerrando brechas. ¿Para qué? Para poder ganar tiempo y poder enfocarnos en lo que nosotros realmente sabemos hacer. Y también, como les comentaba antes, pasa que mucho cuando alguien está comenzando, el negocio no está bancarizado. Tal vez sí la persona, sí tiene acceso a alguna cuenta como persona, pero
es fundamental a lo menos abrir dos cuentas. Como personas, si es que aún no podemos abrir una cuenta como negocio. Entonces aquí viene el primer tip, que es el separar el dinero personal del dinero del negocio. ¿Por qué es importante separar el dinero personal del dinero del negocio? Porque nosotros lo que necesitamos es generar un historial de crédito y un historial de comportamiento que nos permita justamente luego obtener financiamiento de los bancos o de cualquier institución financiera. Y esto lo vamos a poder hacer solamente si es que logramos abrir una cuenta para la empresa, que sea diferente de la cuenta que llevamos nosotros, de la cuenta personal. ¿Por qué? Porque tenemos que armar un historial crediticio, se puede armar en ambos lados. Y esto nos va a permitir mejorar nuestro flujo caja, además de que existen también muchas herramientas que son fáciles y precisas de usar y que se pueden ir conectando, o uno puede ir subiendo las cartolas, etcétera, y puede ir cotejando lo que va pasando tanto en los movimientos del negocio como los movimientos del negocio en la cuenta corriente o en la cuenta vista con los movimientos que tenemos nosotros. Acá lo primero que les diría, si es que están comenzando con su negocio, es que vean qué bancos son los que se adecúan a la etapa en que ustedes están. Si ustedes ya están vendiendo 5 millones de pesos, por ejemplo, o 8 millones de pesos, que ya eso sería ya una pequeña empresa, 5 millones de pesos se clasifica hasta microempresa, les van a abrir cuenta en prácticamente cualquier banco. Pero si están vendiendo menos de 5 millones, 2 millones, 3 millones, o están comenzando, es muy difícil que les vayan a abrir en un banco tradicional. Entonces aquí mi consejo sería que para dar formalidad a su negocio, ¿por qué? Porque es importante que cuando les hagan las transferencias o vayan a cobrar, ustedes envíen una cuenta que vaya a nombre justamente de la razón social de su negocio, se pueden acercar al Banco Estado. El Banco Estado es el único banco hoy en día que permite abrir una chequera electrónica, que es la cuenta emprendedor, se puede abrir desde el día cero, o sea, desde que iniciaron actividades, y se puede abrir sin tener ventas. Y eso les va a dar tiempo y les va a dar espacio. Por lo tanto, es muy recomendable abrir esa cuenta cuando estén comenzando con su negocio. Y luego se pueden acercar a otro banco que tenga condiciones más flexibles, como por ejemplo puede ser el Banco SI. El Banco SI es un banco que si ya están vendiendo 2 millones y medio, 3 millones, les permite presentar un plan de negocio, les permite presentar la propuesta de valor de su negocio. Es uno de los pocos bancos que los va a escuchar. Y poder tener una relación cercana con su ejecutiva y empezar a contarles de qué se trata el negocio, etcétera, y les pueden abrir una cuenta. Al principio les van a abrir una cuenta sencilla, pero lo bueno es que puede venir con una línea de crédito, y esta línea de crédito puede venir ya desde 500 mil pesos, 1 millón de pesos hacia arriba, y como decía, esto va a depender mucho en la etapa en que ustedes estén. Por lo tanto, es fundamental que cuando comiencen con su negocio realmente hacer esta separación. No depositar todos los dineros en la cuenta personal, no ocupar la cuenta RUT como una cuenta que uno utilice tanto para la economía familiar como para la economía del negocio, sino realmente acercarse en inicio al Banco Estado, abrir esta chequera electrónica, y eso nos va a dar el tiempo necesario para poder elaborar un plan de negocio, promover nuestra propuesta de valor, etcétera, idealmente proyectado a 12 meses, 6 meses como mínimo, 12 meses lo que les van a pedir, y ya se podrían acercar a un banco como el Banco SI, que les va a aperturar su primera cuenta. Y después con el tiempo ya pueden, cuando ya vayan teniendo más ventas, pueden empezar a negociar y ver hacia dónde podrían ir o qué otro banco podrían optar, tal vez un banco más tradicional como el Banco Chile o el Banco Santander. Importante es también el por qué hacer un historial de crédito. Porque cuando nosotros pasamos a tener una cuenta corriente y después tenemos, por ejemplo, una tarjeta de crédito, cuando uno tiene un buen manejo de la tarjeta de crédito, esto nos puede permitir ayudar a mejorar el flujo de caja. Pero no por endeudarnos, sino porque, si yo voy y compro un proveedor y este proveedor me da, por ejemplo, un plazo de 30 días para pagar y yo veo que se está acercando el plazo de pago y no tengo dinero para pagar en ese momento, si yo manejo bien las fechas de facturación y corte de mi tarjeta de crédito, puedo llegar a ganar hasta entre 30 y 45 días de financiamiento gratuito, dependiendo justamente cuánto cupo yo tenga en esa tarjeta. Por eso es importante armar este historial de crédito y hacer esta separación de los dineros. Cuando uno usa la tarjeta de crédito, y por ejemplo yo lo uso al principio del periodo de mi facturación, y si yo ya venció la factura y yo tengo que pagar, y mi proveedor me ofrece una opción de pago con tarjeta,
yo puedo pagar con la tarjeta y gano todo el periodo de facturación de esa tarjeta. Y luego yo puedo ir y pagar la tarjeta antes de que me cobren justamente los intereses. Pero para poder hacer justamente todo este manejo de fechas, de pagos, etcétera, yo tengo que entender mi flujo de caja y tengo que conocer el orden de mi negocio. Tengo que entender que tengo una cuenta por pagar, pero pronto, por ejemplo, en 15 días, tengo una cuenta por cobrar que va a ser capaz de cubrir justamente ese pago que yo estoy haciendo en este momento. Y si yo tengo esa información y estoy seguro sobre eso, me puedo aventurar y pagar con la tarjeta de crédito y gano justamente un periodo de financiamiento extra. Pero esto se puede hacer solo si es que realmente yo tengo un manejo y tengo un entendimiento de cómo está funcionando mi negocio, de cuáles son las proyecciones de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, cuánto es el saldo que yo tengo hoy en día, etc. En otras palabras, para eso no nos sirve llevar el cuaderno, podría servirnos el Excel, pero el Excel tenemos que llevarlo muy actualizado, tenemos que saber usarlo, tenemos que saber prorratear los pagos, tenemos que saber clasificar, registrar, resumir, para finalmente poder analizar y poder tomar decisiones. Al final del webinar vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas sobre estos distintos tips que ya vayamos viendo. La idea acá es cuando salga esta pantalla es que puedan ojalá anotar esas preguntas para así tener el espacio de plantearlas. El segundo tip tiene que ver con planificar, y aquí es cuando empieza la parte más importante, porque es cuando empezamos a dejar de lado justamente el ver el saldo en la cuenta corriente, a ver si tenemos plata o no, y empezamos a tomar justamente las riendas de nuestro negocio. Y para poder planificar, hay cuatro puntos que son los esenciales realmente. Uno es que tenemos que registrar. Y cuando hablamos de registrar, es que tenemos que saber cada movimiento que hayamos tenido, tanto ya sea un ingreso que tengamos en el negocio, como sea un egreso que tengamos de este negocio, ¿ya? Y no es lo mismo la venta que el ingreso, ni tampoco la compra que el egreso. Eso es algo fundamental. Muchos se dejan llevar por la contabilidad, pero la contabilidad es una fotografía del pasado, de lo que ya sucedió. Aquí lo importante es que tenemos que entender de forma panorámica cómo está el negocio, tanto en el pasado, en el presente, y qué es lo que va a venir hacia el futuro. Y la única forma de poder hacer esto es realmente registrando cada movimiento, luego clasificando de qué se trata tanto este movimiento como venta o compra, para poder pasar a resumir, y una vez que tenemos el resumen de esto, recién podemos analizar cuáles son las acciones que tenemos que tomar, tanto para poder pagar o hacer una recompra de stock, etc. Por lo tanto, estas son las actividades clave que uno tiene que hacer de manera diaria o a lo menos semanal para poder administrar el negocio. Y como pasa mucho que nosotros estamos metidos en el día a día, hablando por teléfono, hablando con clientes, haciendo soporte, haciendo despachos, etc., cuando ya llega al final del día, es complejo en verdad se tome el tiempo de realizar estas cuatro tareas de registrar cada movimiento, clasificarlo, resumirlo y finalmente analizar. ¿Y por qué? Porque en verdad tenemos que anotar todo, o sea, tenemos que anotar desde que pagamos un estacionamiento o a que tuvimos un ingreso de alguien que pasó al local y tuvimos que sacar plata a la caja, o todo, realmente todo, porque si no, no vamos a poder tener una visión realmente panorámica de qué es lo que está pasando, por dónde estamos teniendo fugas de dinero, que eso es sumamente importante, y también entender si es que por alguna razón no estamos cobrando. No estamos recaudando las facturas. Pasa mucho que hay veces que se cree que se han recaudado ciertas facturas o ciertas boletas, pero resulta que quedan en el olvido porque no hacemos un buen calce entre lo que nos han depositado, lo que nos entra, lo que tenemos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. Por lo tanto, estos puntos son fundamentales. Registrar, clasificar, resumir para finalmente poder analizar. Y como les contaba, existen tres formas de justamente esta planificación. La más básica es llevar el cuaderno, es lo mínimo que alguien debería hacer, lo mínimo, anotar ya sea las ventas, los egresos. Generalmente pasa que lo que uno lleva en el cuaderno, y esto lo vemos con la experiencia de conversar con mucho microemprendedor, terminan anotando solamente lo que les deben. Y a veces anotan los que tienen que pagar con ciertas fechas. Pero eso no es muy eficiente porque requiere mucha inversión en tiempo. La segunda opción, y que en esta todos tienen acceso, ya lo pueden descargar de internet, pueden comprar una licencia, etcétera, es usar Excel,
pero Excel requiere tener un manejo más avanzado. Uno tiene que aprender a usarlo realmente para que no termine siendo una tabla tonta, digamos, con solamente colores y ciertas notas. Y cuando ya lo empiezo a usar también más de una persona, con carpetas compartidas, etcétera, generalmente pasa que se transforma en un caos. ¿Por qué? Porque el Excel realmente quien lo arma, quien lo tiene en su cabeza, y es quien sabe usarlo. Y cuando empiezan a entrar segundas, terceras o cuartas personas a ocupar estas mismas planillas, estas planillas se empiezan a descuadrar. Y si ya se descuadran, terminamos invirtiendo más tiempo en poder arreglarlo, etcétera, en lugar de invertir ese tiempo en lo que nosotros realmente necesitamos hacer, que lo que necesitamos hacer es resumir para poder planificar y tomar decisiones. Y por último, ya, perfecto. ¿Ahí sí? Ya, perfecto, ahí sí. Y por último, cuando ya pasamos por el cuaderno, cuando ya nos dimos cuenta que el Excel no va a estar a la altura de lo que nosotros necesitamos realmente, podemos pasar a buscar, encontrar un software. Y hoy en día, con todo lo que ha pasado de la digitalización, la pandemia, etcétera, cada día hay una oferta mayor de soluciones. Generalmente estos softwares se hacen llamar ERP, que es un planificador de recursos de la empresa en español. Y lo importante acá es que ustedes como emprendedores tienen que buscar muy bien realmente cuál es el software que les puede servir, cuál es la solución que necesitan para su negocio. Yo en este caso acá soy, estoy representando Organízame, pero siempre, y esto es algo que nosotros tenemos como empresa, es que hay que ser muy, muy transparentes hacia el cliente. Y este también es un consejo para sus negocios en todo ámbito. Uno tiene que ser muy transparente con los clientes, uno tiene que saber y vender al cliente que realmente le está solucionando el dolor que ellos buscan. O sea, yo no, es, lo peor que pueden hacer es tratar de vender por vender, ¿ya? Tienen que vender a alguien que realmente le vaya a servir su solución. ¿Y esto por qué lo digo? Porque todos los negocios son diferentes, todos tienen distintas problemáticas. Algunos tienen problemáticas de producción, otros tienen problemáticas de inventario, otros tienen problemáticas de recaudación, otros tienen problemáticas de flujos de caja, problemáticas financieras, etcétera. Y ustedes como emprendedores son realmente, en verdad son expertos en sus negocios, son expertos en lo que hacen, no hay nadie mejor que ustedes que sepa lo que hacen. O sea, nadie más sabe más de su negocio que ustedes mismos. Por lo tanto, en esa misma línea, ustedes son quienes tienen que buscar la solución que se adapte al dolor que ustedes quieren sanar en su negocio, o a la parte que quieren optimizar en su negocio. Y para eso hoy en día cuentan con Google, cuentan con distintos buscadores, etcétera. Hay una serie de soluciones. Y hablen justamente con ellos, hablen con los distintos proveedores que existen, tomen un demo, hablen con los ejecutivos de venta, etcétera. Busquen en reclamos.cl también. Vean qué experiencias han tenido otros clientes, hasta que logren encontrar realmente la solución que se adapte a lo que ustedes buscan y ustedes necesitan solucionar en su negocio. Eso es clave. Eso es clave. Entonces, ocupen internet, busquen, y cuando ya se atrevan a pasar del cuaderno al Excel y luego a un software, busquen el software que se adapte en todo sentido, que se adapte tanto en la solución como es, que se adapte el lenguaje, que se adapte en los reportes que entrega, que se adapte en el pricing, que se adapte al precio que ustedes pueden pagar. No se casen con una solución que sea muy cara si es que realmente no la pueden pagar en estos momentos. De esto es importante que vayan viendo y pueden hasta hacer una planificación por etapas. Pueden partir con un software, por ejemplo, con una solución, y si ya saben que su negocio empieza a tener otras necesidades y ese software no lo ofrecen, ustedes pueden migrarse a un siguiente software. Pero esto es fundamental, ¿ya? Es fundamental que en verdad entiendan cuál es el dolor que ustedes poseen y cuál es la solución que necesitan. ¿Y por qué es importante pasar a utilizar la tecnología, digitalizar justamente las operaciones del negocio, las ventas, la emisión de factura, las cobranzas, etcétera? Porque cuando ocupa el Excel o cuaderno, la operación es manual y por lo tanto es información estática. Y es complejo que en este caso de tener la información estática puedan tener realmente y manejar un flujo de caja que esté a detalle. Porque el flujo de caja no es las ventas y las compras, sino es los movimientos de dinero que uno va teniendo, tanto en ingresos como en gastos, y además tiene que estar prorrateado de acuerdo a las distintas fechas, a los pagos que vamos teniendo. Por lo tanto,
Si lo hacemos en cuaderno, es imposible prácticamente. Si lo hacemos en Excel, se puede, pero puede también transformarse en una pérdida de tiempo si es que lo ocupan más de una persona porque se pierden fórmulas, etcétera, que es lo que les comentaba antes. Así que la invitación realmente es que vean cuál es la capacidad de pago que tienen, busquen en internet, entiendan bien cuál es la problemática que tienen y encuentren la solución que realmente necesitan. Y tomen demos, busquen en reclamos.cl, o sea, en verdad foguéense, pregúntenles a otros emprendedores cómo lo han solucionado ellos. Es muy importante entender la experiencia de otros emprendedores que ojalá lleven un poco más de años que nosotros para poder avanzar y poder tomar una decisión sobre esto. La segunda etapa del tip que estamos hablando tiene que ver con clasificar. Y es súper importante clasificar todas las compras, todos los egresos, todos los ingresos y todas las ventas que tenemos. ¿Por qué? Porque clasificar nos empieza a entregar información que nos ayuda a entender si estamos, qué estamos haciendo con nuestro negocio, si estamos haciendo algo bien, si hay algo que podemos mejorar o si estamos haciendo algo mal. Principalmente esto, el clasificar se basa en poder encontrar oportunidades de mejora. Aquí yo me tomé la libertad de sacar unos pantallazos de Organízame, de una parte de la reportería, tanto de ingresos como gastos, que nos muestra, por ejemplo, los productos y servicios que vende uno de nuestros clientes, que en este caso es una empresa son unos emprendedores que hacen kinesiología. Y ellos, cuando empezaron a usar Organízame, al ya utilizarlo unos 2-3 meses, se empezaron a dar cuenta que de todos los servicios que ellos ofrecían, la rehabilitación tenía prácticamente casi el 50% de los ingresos de su negocio. Pero por otro lado, cuando ellos partieron, por ser justamente una empresa de kinesiología, ellos tenían en cuenta que la evaluación de estos pacientes era algo fundamental para que su negocio surgiera o para que se diferenciara de otros negocios. Pero al empezar a evaluar la información, al final se dieron cuenta que la evaluación generaba muy pocos ingresos versus los otros servicios que ellos vendían. Y en contraparte pasaba que para evaluación necesitaban un personal especializado para esta evaluación. Y ellos no se habían percatado esto, ya que se dejaban llevar por cuánto tenían en cuenta corriente. O sea, veían, ya tenemos plata, entonces estamos bien, y sigamos con el siguiente mes, y sigamos con el siguiente mes. Pero al empezar a clasificar y poder desagregar justamente esta información, podemos empezar a tomar decisiones. Y aquí ellos lo que hicieron fue que decidieron cortar con la evaluación, que no ingresaba prácticamente muy poco en comparación a todo el pool de servicios que ellos vendían, pero relacionado a esa evaluación estaba que ellos tenían personal especialmente dedicado a la evaluación. Entonces, al cortar la evaluación, era superior a lo que gasta, a lo que está ingresando. Se cayó. Ah, ya. En este caso de este negocio, ellos decidieron cortar con la evaluación, luego de poder analizar justamente esta información de forma desagregada. ¿Por qué? Porque ellos tenían a dos recursos humanos que hacían la evaluación, que eran justamente personas diferentes a las que hacían las rehabilitaciones, pero ellos no habían visto esta información porque se dejaban llevar por cuánto tenían en la cuenta corriente y hacían el negocio, al final de cuentas, la bicicleta que uno lleva. O sea, avanza, tengo plata y sigo avanzando. Y si uno en ese hecho, esta clasificación, como les decía, que es importante registrar para poder clasificar, no es en entendido que solamente un 4% de sus ingresos correspondía a evaluación. Esto hizo que cortaran esa línea, hizo que ya no contaran con este personal, y eso aumentó la rentabilidad de su negocio de una forma significativa. Y lo mismo pasa para el caso de los egresos. O sea, tenemos que poder clasificar, tenemos que saber cuánto se nos van arriendo, cuánto se nos van celulares, cuánto se nos va en gastos extras que van saliendo de forma como infortunios en el negocio en el día a día, que a veces creemos que es poco, entonces vamos sumando 10.000 pesos, 5.000 pesos, 20.000 pesos, pero al final del mes puede que sean 600.000 pesos, 300.000 pesos, o si lo vemos de forma anual, puede ser un monto importante. Lo mismo pasa a cuánto pagamos en los bancos, o sea, cuánto estamos pagando realmente en servicio por mantención de cuenta corriente, etcétera. Si no tenemos clasificado, nunca vamos a poder saber el total, o sea, vamos a tener una idea en nuestra cabeza, y eso se entiende,
pero no es lo mismo tener una idea en la cabeza que poder verlo de forma gráfica al frente de nosotros y así poder empezar a tomar decisiones en verdad con información acertada. El hecho de poder clasificar nos lleva a resumir, y esto es clave. Generalmente esto la gente lo ve con la contabilidad, pero la contabilidad, como les contaba, muestra una foto del pasado, y lo que nosotros necesitamos al administrar un negocio, necesitamos ver cómo estamos en este momento para poder proyectarnos hacia lo que viene, y hacia lo que viene para poder tener la tranquilidad de realmente poder pagar a proveedores y principalmente pagar a nuestro sueldo. O sea, armar un negocio, tener gente que trabaja con nosotros, yo creo que la gente que trabaja con nosotros es una de nuestras mayores responsabilidades. O sea, no podemos fallarles a ellos, no podemos fallar en su sueldo, en los honorarios que pagamos, dado que si no tuviésemos a este personal que trabaja con nosotros, realmente se cae nuestro negocio. Así que es clave poder manejar y entender hacia dónde vamos. En este caso, cuando ya registramos, ya clasificamos, lo que tenemos que hacer es resumir, y no con una mirada contable, sino con una mirada financiera. Y lo básico es saber cuánto es la venta que tenemos en este periodo, ya sea, por ejemplo, ahora que estamos en octubre, cuánto vendimos en octubre o cuánto vendimos en septiembre, versus cuánto ingresó en septiembre, que no es lo mismo, ya que podemos tener ventas, pero puede que estas ventas sean con pagos a futuro, o sea, cuentas por cobrar, y también cuánto tenemos por cobrar en este periodo, cuánto ha vencido, o sea, cuánto no hemos recaudado, y cuánto es lo que viene por recaudar. Y lo mismo para el caso de las salidas de dinero, o sea, cuánto hemos comprado, versus cuánto hemos pagado realmente este mes, cuánto ha salido en efectivo, y cuánto tenemos por pagar. En este caso, por ejemplo, podemos ver que tuvo unas compras bajas, por ejemplo, 2,4 millones, pero resulta que tenía muchas cuentas por pagar, y terminé pagando 7,5 millones. Y además, aún faltan más cuentas por pagar. Entonces, es muy importante realmente poder resumir esta información y poder resumirla de forma constante al día de hoy. O sea, poder ver día a día, o sea, día a día, cómo se están moviendo estos indicadores. ¿Cuánto estamos pagando? ¿Cuánto tenemos por pagar? ¿Cuánto tenemos por cobrar? ¿Cuánto no hemos recaudado? Y de esta forma realmente vamos a poder proyectarnos y vamos a poder saber si vamos a poder pagar a nuestros proveedores, si vamos a poder pagar nuestros honorarios, etcétera, y qué acciones tenemos que tomar en realidad para que no se caiga nuestro negocio en un mes o en dos meses. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es analizar luego de que resumimos. Y la mejor manera de analizar cómo está el comportamiento del negocio es por medio del flujo de caja. Y el flujo caja se arma principalmente con dos o tres aristas. La primera es que tenemos que saber cuánto es el saldo inicial, o sea, con cuánto partimos, que vendría siendo, por ejemplo, cuánto es el saldo que hay en la cuenta corriente, cuánto hay en la caja chica, depende qué tipo de negocio seamos, es de dónde sacamos nuestro saldo inicial, o la suma de tal vez dos cuentas corrientes, por ejemplo. Y por otro lado están los ingresos, y los ingresos son todas las entradas que nosotros tenemos al contado, ¿ya? O sea, que realmente ingresaron en este periodo, ¿ya? O sea, que cobramos, que logramos tener en mano, ya sea ventas al contado, cuentas por cobrar que efectivamente nos pagaron, u otro tipo de entrada de efectivo que tengamos como un crédito bancario, tal vez un aporte de Corfo, un aporte de Cercotec, etc. Todo, cualquier ingreso de dinero se clasifica en esta arista que sería justamente las entradas de caja. Y a eso tenemos que restarle todas las salidas de dinero que tenemos en este mismo periodo, que son las compras al contado. Por ejemplo, pueden ser los pagos de arriendo, el pago de la cuenta como celular, internet, etcétera, los sueldos que pagamos justamente mes a mes, y también cualquier tipo de inversión que tengamos que hacer en nuestro negocio, como una recompra de productos para poder estoquearnos, o la compra de algún activo fijo porque necesitamos renovar una maquinaria, etcétera. Entonces, el flujo de caja se compone del saldo inicial que tenemos, más, o sea, el saldo, por ejemplo, del mes pasado, más todas las entradas de efectivo que yo estoy teniendo en este mes, menos todas las salidas que yo voy teniendo justamente también en este mes. Y cuando se habla de un flujo de caja sano, se habla de que las cuentas, el saldo en cuentas, más las cuentas por cobrar, más todos los ingresos, tiene que ser mayor a las cuentas por pagar. Esto es lo que dicen los libros, en realidad, porque nosotros cuando vemos la información de cómo se mueven realmente el flujo de caja en las micro, pequeñas empresas, especialmente en las micro, y esto es muy importante porque siempre se habla de pymes, pero resulta que Chile en realidad está formado por MIPES, no por pymes. Cerca del 80% de las empresas del país, un poco más, son microempresas, y
y de esas microempresas, alrededor del 60% no vende más de $1,000,000 al mes. Y esta información es verídica y es súper importante. Entonces, siempre se habla del flujo de caja y proyectarlo y tener una caja sana, pero nosotros nos encontramos con que las microempresas no tienen, por lo general, no tienen más de 20 días de caja. Eso significa que no alcanzan a cubrir un mes con sus operaciones. Está, o sea, están en un constante vender para poder hacer la bicicleta y poder cerrar el mes. Y eso genera mucho estrés. Y si nosotros no tenemos un buen manejo de esto, es complejo que realmente podamos salir justamente de esa bicicleta. Y lo importante acá es cómo poder proyectar y cómo podemos salir de ese espacio para empezar a tener más aire. Y en este caso el aire es dinero. O sea, nosotros necesitamos dinero para operar el negocio. El flujo caja se puede ver de manera gráfica también. Aquí esto es una forma sencilla de mostrarlo, como se verían 6 meses. Por ejemplo, en enero hubo más ingresos que egresos, en febrero tuvimos más egresos que ingresos, pero lo podemos ir cubriendo en cierta parte con lo que estuvo en enero. Aquí quedamos negativos, pero luego en marzo volvimos a tener más ingresos que egresos, y en abril lo mismo. Y así es como nosotros nos vamos proyectando, o sea, vamos entendiendo realmente si vamos a tener capital para afrontar lo que viene en los meses siguientes. Y es importante verlo no solamente con gráfico, que esto lo podrían armar tal vez de una forma sencilla con un Excel, lo importante es verlo de forma desagregada. O sea, de la misma forma en tal vez como se imagina una planilla de Excel, pero que esto se arme idealmente de forma automática, porque aquí es donde se pierde mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, ¿cómo sé yo realmente cuánto está ingresando por cada línea de negocio, por cada producto? Y además, no solamente en la, como digo, no en la venta, sino en lo que ingresa, cuánto es lo que está realmente entrando en efectivo, cuánto es lo que estamos recaudando de las cuentas por cobrar. Y eso tenemos que ir comparándolo contra la contraparte, que son las salidas de dinero, y eso nos va a dar nuestro saldo disponible. Y ese saldo disponible es el que nos va a permitir saber si es que realmente nosotros vamos a poder afrontar las obligaciones que tenemos en los siguientes periodos, en el siguiente mes, los siguientes 2 meses, los siguientes 3 meses. Y como les comentaba, las microempresas pasa que no tienen, generalmente no tienen más de 20 días de caja, así que es fundamental poder ir entendiendo esto y poder ir verlo, analizarlo por lo menos semana a semana para saber qué decisiones tenemos que tomar. Entonces, el flujo de caja es un informe financiero que, como les contaba, muestra los flujos de ingresos y egresos efectivos que ha tenido y que tendrá la empresa durante un periodo determinado, o sea, durante 6 meses, durante un año, durante este mes, durante los próximos 3 meses. Y permite saber si es que se está generando efectivo de las actividades que nosotros realmente realizamos en nuestro negocio. Como les comentaba antes, el ejemplo de la empresa que hace kinesiología. Aquí nosotros tenemos que saber cuáles son las actividades principales que genera el negocio. Entonces ellos se dieron cuenta que la rehabilitación sí funcionaba muy bien junto a otros servicios que vendían, pero la evaluación no. Y si ellos no hubiesen registrado, clasificado, resumido y analizado, no hubiesen sabido realmente que la evaluación era una línea de negocio que ellos tenían que cortar y que su contraparte tenía una salida de dinero muy alta por los honorarios. Al cortar esas dos partes, por justamente poder analizar en detalle qué es lo que está pasando, ellos pudieron mejorar la rentabilidad del negocio y pudieron pasar de lo que se puede entender como si uno tiene un flujo de caja negativo, el flujo de caja negativo es una alerta, porque nos lleva de tener que cambiar la atención, es una alerta y al mismo tiempo es una distracción, pero una alerta que es fundamental, porque generalmente nosotros estamos priorizando lo importante, que es hablar con clientes, hacer soporte, hablar con proveedores, vender, pero tenemos que pasar de lo importante a lo urgente, ya que si yo estoy en 20 días de caja y no voy a, y se está acercando el 30 y no voy a poder pagar los honorarios de la gente que trabaja conmigo, claramente estoy pasando lo urgente y tengo que ver cómo consigo ese dinero para poder pagarle a la gente que trabaja conmigo. ¿Por qué? Porque si esa gente yo no le pago, saca a mi negocio. Entonces, el objetivo del flujo caja es realmente conocer las necesidades de financiamiento que nosotros vamos a tener en los periodos que vienen. O sea, ¿cuánto dinero necesito para el mes que viene, en los próximos 2-3 meses? Lo ideal es nosotros, ojalá pudiésemos estimar esto a lo menos en 6 meses. A lo menos en 6 meses. Aquí lo mismo, la idea es poder dar un espacio para que puedan anotar dudas y las veamos al final del webinar. El tercer tip tiene que ver con el manejo de cuentas por cobrar. El manejo de cuentas por cobrar es clave
es clave, ya que es justamente parte del motor de cómo funciona nuestro flujo de caja, la parte de los ingresos que nosotros llevamos. Y es fundamental porque nosotros tenemos que llevar un control activo. Y llevar un control activo significa que tenemos que estar constantemente viendo cuáles son los documentos que tenemos esta semana por cobrar o en este mes. Y tenemos que hablar con nuestros clientes para avisarles antes de que venzan. Nosotros siempre tenemos que hablar con ellos y contarles por lo menos unos 3, 5 o 7 días antes de recordarles de que llegó el momento de que paguen su factura. O sea, tu factura va a ser en 5 días más, recuerda. ¿Para qué? Para que ellos se preparen. Porque generalmente también pasa que tal como estamos nosotros, estamos metidos en el día a día y olvidan que tienen que pagar. Después de eso, tenemos que alertarles cuando llegue la fecha de cobro. O sea, decirle realmente, ya, se venció el plazo, ya te avisé hace una semana, ahora es el día en que me tienes que pagar. Y además de ofrecerle, además de darle la notificación de que nos tienen que pagar, es ideal que nosotros en nuestros negocios podamos facilitar la mayor cantidad de medios de pago posible. Porque muchas veces pasa que estos negocios, como les comentaba, se quedan, tal vez no tienen el efectivo en ese momento para pagar, pero sí podrían tener algún tipo de método de financiamiento como una tarjeta de crédito, y si ustedes les ofrecen justamente diferentes medios de pago, ellos podrían pagarles con una tarjeta de crédito, ¿ya? O sea, estos cuatro puntos son algo que uno tiene que hacer de manera activa, siempre. O sea, llevar un control activo, alertar antes del vencimiento, cobrar en la fecha de vencimiento y al mismo tiempo buscar todos los medios de pago que uno pueda facilitar justamente a su cliente para que nos pague y así recaudar. Como dato tenemos que generalmente las cuentas por cobrar se puede llevar de una manera sencilla cuando uno lleva, uno tiene más o menos hasta 15, 20 clientes ya que están en proceso de recaudación, o sea, en cuentas por cobrar. Cuando ya pasamos un número de 20 clientes se empieza a tornar insostenible. ¿Por qué? Porque todos tienen diferentes fechas. O sea, algunos tienen que pagar el primero, otro paga el 15, otro paga el 28, etc. Y uno tiene que ir haciendo cuadrar justamente todos estos ingresos que uno tiene por cobrar y que en teoría nos van a pagar efectivamente en esa fecha. Y de hecho, lo más seguro es que si nosotros no alertamos antes de la fecha del vencimiento y no contactamos a este cliente en la fecha de vencimiento, lo más seguro es que se atrasen en el pago. Y como nosotros tenemos que pagar, como decíamos, honorarios, compras de stock, etcétera, es fundamental para nosotros realmente poder contar con ese dinero en la fecha en que nosotros tenemos estimado que vamos a contar con ese dinero. ¿Por qué? Porque este es justamente el motor de nuestro flujo, tanto las ventas como las cuentas por cobrar. Entonces, si ustedes manejan un cuaderno o manejan un Excel, a lo mínimo lo que tienen que llevar es quién nos dé dinero, de qué documento se trata el que nos dé dinero, cuánto dinero nos deben y hace cuánto nos deben ese dinero. Aquí yo estoy dando un ejemplo que parece un poco absurdo porque sale que está vencido hace 200, casi 280 días, pero en la realidad eso pasa mucho, 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 mucho. O sea, nosotros lo vemos con nuestros clientes, pasa mucho que las facturas no las cobran, no las recaudan. ¿Por qué? Porque también muchos emprendedores sienten, no sé si puede ser así, pero sienten tal vez un poco de vergüenza o aversión a estar llamando para cobrar, como si fuese algo malo. Y eso en verdad no tiene que ser así. O sea, es nuestro negocio, nosotros no hemos sacado la cresta por nuestro negocio, trabajamos todos los días por nuestro negocio, hay gente que prácticamente vive dentro de la oficina, o sea, cobrar es fundamental. Y para que cobrar no se sienta justamente como algo que se viene encima y como una llamada de, chuta, necesito que me deposites ahora sí o sí porque estoy en problema, por eso se tiene que hacer una cobranza de manera activa. Se tiene que llevar la alerta previa que venza, la alerta cuando vence y ofrecer todos los medios de pago posibles para que nos puedan pagar. O sea, no podemos permitir que pase que una factura llegue a más de 3 meses que esté sin pagar, 3, 4 meses y que no lo hayamos recaudado. ¿Por qué? Además pasa que si ya pasa mucho tiempo, se hace más complejo que esta persona nos pague o va a pasar que vamos a tener que cobrarle menos a esta persona porque nos va a decir que tal vez no puede pagarlo y vamos a terminar recaudando menos de lo que realmente nos debían. Entonces, por eso es fundamental llevar un control activo de las cuentas por cobrar que manejamos. Y una de las formas de poder alertar justamente a los clientes que nos den dinero, hay dos que son las principales. Las que todos sabemos que es llamarlo por teléfono y la otra es mandarles un correo.
y esto hay que hacerlo. O sea, tenemos que llamar por teléfono antes de que venza. Nosotros decidimos cuántos días antes, de acuerdo al tipo de cliente, etcétera. Si son 7 días, 5 días, 3 días, tenemos que mandarle un correo diciendo: recuerda que tienes una cuenta por pagar con nosotros, de tal documento o tales documentos con tantos montos que vencen en tal fecha. O sea, hay que hacerlo, fundamental, porque si no, estas personas no van a estar preparadas en la fecha de pago para pagarnos a nosotros justamente. Y es exactamente lo mismo para cuando vence. O sea, cuando vence, tenemos que llamar: hoy día venció tu factura, transfiéreme, aquí están los datos de transferencia. Hoy día venció, tuvo que mandar lo mismo a través del correo electrónico con los datos para que nos transfieran, o ofrecer los medios de pago para que nos puedan pagar, que es como lo que les comentaba. Ahora, como dato, antes de, si es que no tienen una solución que los ayude justamente a manejar todas estas alertas que uno tiene que estar haciendo de forma constante y periódica, y además como estamos dentro del día a día del negocio, así lo hacía yo por lo menos en un inicio, antes de ocupar Organízame para llevar Organízame, como lo hacemos hoy en día. Ya sea que tengan Gmail o tengan Microsoft Outlook, etcétera, los correos generalmente, los gestores de correo permiten programar envíos. Entonces, si ustedes tienen menos de 20 clientes que les den cuentas y las tienen en su Excel o en su cuaderno y tienen un control de esto mes a mes, ustedes pueden sentarse todas las semanas, por ejemplo, a revisar si es que les han pagado o no han pagado. Pueden tener un correo prehecho guardado en un bloc de notas, en un Word, y luego simplemente lo que hacen es que programan el envío. O sea, programan que esta semana yo quiero que se le envíe el martes, el jueves y el viernes, por ejemplo, el lunes, a ciertas personas, tal correo a tal hora. Idealmente que sea a primera hora en la mañana, eso también es importante. Idealmente que salga a las 8:30, 9 de la mañana. Y lo programan y lo envían, ¿ya? O sea, lo dejan programado y esto se lo envían de forma automática. Y esto es factible, pero siempre y cuando no sean muchos los clientes que nos den dinero, ¿ya? Porque si ya ya tenemos 30 facturas dando vuelta, 40 facturas dando vuelta, 50 facturas dando vuelta por cobrar, estas tareas empiezan a ser más que complejas, requieren mucho tiempo. Mucho tiempo, y cuando estamos emprendiendo, lo que más escasea justamente es el tiempo, y eso es uno de los recursos más importantes que tenemos, porque es el recurso justamente que nos permite operar el negocio y generar dinero. Entonces basta que hagan esto, y con esto ya por lo menos pueden empezar a optimizar y a tener la seguridad de que su cliente está siendo alertado, a lo menos vía correo electrónico, para lo que son los antes del vencimiento y cuando son ya con vencimiento puro, y si no les han pagado y vieron que no depositaron, que el depósito era ayer, pueden llamar al día siguiente en la mañana y ya empezar a tratar de hacer el cateteo necesario para recaudar. Pero si no lo hacen de una forma activa, como he comentado antes, o sea, alertar antes de la fecha de vencimiento y cuando vence, lo más seguro es que van a terminar cateteando con fechas posteriores, y esas fechas posteriores a cuando ustedes tenían que recaudar les va a generar un problema en el flujo caja, les va a generar un problema de liquidez para poder afrontar el mes que viene, pagar sueldos, hacer recompras de inventario, etcétera. Todo depende de la naturaleza del negocio. En nuestro caso, nosotros lo solucionamos de una manera bien sencilla. Simplemente te preguntamos cuántos días antes quieres alertar a tu cliente de que va a vencer justamente sus pagos, y luego te preguntamos si es que quieres notificar a tus clientes en el día del pago y le das guardar. O sea, con estos dos checkbox tú ya puedes automatizar justamente estas alertas que se hacen vía correo electrónico para todos los clientes que sean, ya sean 20, 10 o 200. Esto funciona de la misma manera y se va alertando de forma activa en los dos pasos que yo les comentaba antes, y esto ha ayudado a mejorar la recaudación de cartera de clientes en algunos en sobre el 50%, solamente por tener justamente un proceso activo de alertas hacia sus clientes. La tercera es lo que les hablaba de facilitar medios de pago. Siempre está el tema de poder aceptar depósito o transferencia. Y para poder aceptar depósito o transferencia, aquí vuelvo al tip 1, es fundamental que tengan una cuenta a nombre de la empresa, porque eso entrega seriedad y entrega transparencia y confianza. Pasa mucho que a veces ciertas empresas no se atreven a depositar si es que no está el nombre de la misma razón social, ¿ya? Que el del que está saliendo el documento, especialmente si estamos en etapas pretempranas. Entonces, nosotros deberíamos tener mínimo una cuenta corriente para poder recibir estos dineros a nombre de la empresa.
Y segundo, ofrecer más medios de pago. Porque si ofrecemos más medios de pago, le estamos dando facilidad justamente también a nuestro cliente para que pueda pagar en la fecha y no nos esté negociando, no nos esté diciendo, puta, te pago una mitad ahora, te pago la otra mitad a fin de mes, y después a fin de mes puede que nos pateen de nuevo, o que se pase la factura de vernos 2 o 3 meses, que no nos contesten el teléfono y que cuando nos contesten finalmente nos digan, puta, te puedo pagar el 80%, hago un descuento para poder pagarte, estoy con dramas de caja. Eso siempre sucede, algo muy común. Por lo tanto, hacer una gestión activa justamente de este manejo de cuentas por cobrar y además ofrecer distintos medios de pago va a ayudar de forma importante a que ustedes puedan tener un recaudo de sus cuentas por cobrar en fecha y así poder hacer frente justamente a las obligaciones que tienen de pago en sus negocios. En nuestro caso, nosotros lo hacemos así. Si ustedes están utilizando Organízame, emiten la factura, la boleta, etcétera, por medio de la solución. Este documento es enviado vía correo electrónico o vía otros medios a su cliente, y su cliente, ya sea que lo reciba en la emisión, en la alerta previa al vencimiento o en el vencimiento, siempre va a poder optar a pagar con medios de pago. Y ustedes van a recibir la cuenta, el dinero en 48 horas en su cuenta, de forma automática. Esto se activa sin contratos, esto tiene un costo de un 3%. Y además ustedes pueden ir seleccionando qué documentos sí desean que tengan una recaudación online y cuáles no. Y esto se puede hacer al momento de la emisión, como también se puede hacer posterior a la emisión. O sea, yo puedo tener un documento que tal vez tenga 2 meses y que no había ofrecido un medio pago online porque estaba esperando una transferencia. Pero luego, si ya veo que mi cliente no me paga, yo le puedo ofrecer un medio de pago online que me pague con tarjeta de crédito, que me pague tal vez incluso hasta con tarjetas de prepago. O sea, nosotros tratamos de ofrecer el mayor pool posible de opciones de pago, que va desde OnePay, Servipack, tarjetas de prepago, pagar directamente con Banco Estado, incluso también con transferencia electrónica como Kipu, ya que muchas veces pasa que no cuentan con los datos en ese momento para poder pagar, pero si quieren hacerlo con una transferencia electrónica, también lo pueden hacer. Así que es fundamental ofrecer todos los medios de pago posibles. ¿Para qué? Para lo que comentaba, para poder recaudar en fecha. Aquí lo mismo con el tema de los tips. Y finalmente, el tema de medir los gastos. O sea, si nosotros realmente registramos, clasificamos, resumimos, vamos a poder analizar cómo se van nuestros gastos y vamos a poder analizarlo cómo se mueven a lo largo del tiempo, ¿ya? ¿Cuánto estamos gastando en recursos humanos realmente? O sea, si hemos contratado personal, hemos bajado personal, hemos renegociado con ellos sueldos, etcétera. ¿Cuánto estamos gastando en mantenciones de banco? ¿Cuánto estamos gastando en celulares? ¿Cuánto se está gastando en gastos extra? Muchas veces pasa generalmente que uno empieza, el negocio se está moviendo, se está girando la rueda y se empieza a encontrar con imprevistos y uno va y dice, ya, necesito tal cosa y va y compra un servicio, sale 10 mil pesos mensuales. Después necesito optimizar tal cosa o compro o abre una cuenta y sale, no sé, 25 mil pesos mensuales. Y uno considera que son montos que tal vez son pequeños, pero el punto realmente es saber cuánto se nos está yendo esto en periodos de tiempo. O sea, cuánto estamos gastando en el banco en 3 meses, cuánto estamos gastando en el banco al año, ¿ya? No es lo mismo es tener una cuenta corriente en un banco que nos salga 600 mil pesos anuales que tener una cuenta corriente en un banco que nos salga la mitad, que nos salga 300 mil pesos anuales, y evaluar justamente con qué banco nos quedamos. Y la forma de hacer esto y de poder realmente saber dónde tenemos que reducir gastos, dónde tenemos fugas de capital que no nos damos cuenta, es a través de los pasos que les comenté antes. O sea, si no hay un registro, no hay una clasificación y no hay un resumen de todos los movimientos de dinero que está teniendo el negocio, y especialmente pasa que en los egresos, en las salidas de dinero es donde menos control se tiene, nunca vamos a poder analizar y vamos a poder tomar una decisión que realmente nos ayude a recortar esos ítems y a optimizar de esa manera cuál la rentabilidad de nuestro negocio y a poder tomar una decisión de cómo partimos el año, por ejemplo, 2022, de mejor manera. O sea, habiendo cortado ciertos servicios o cambiando proveedores o directamente hablando con nuestros proveedores y pidiendo otras formas de financiamiento. Pasa que muchos proveedores entregan líneas de crédito también. Entonces, es fundamental
esos cuatro pasos. O sea, eso es la clave en realidad que uno tiene que olvidar, que uno tiene que registrar todo lo que ingresa, todo lo que egresa. Uno tiene que registrar todas las ventas y todas las compras que tiene, y también tiene que llevar un registro de todo lo que tiene por cobrar en sus distintas fechas, en sus distintos plazos, y también todo lo que tenemos por pagar en sus distintas fechas, en sus distintos plazos. ¿Para qué? Para después poder clasificarlo, poder resumirlo, poder verlo de una manera gráfica, de una manera que sea sencilla para nosotros de entender y de poder tomar decisiones, y así finalmente poder analizar y tomar esas decisiones que son tan importantes que nos van a permitir optimizar cómo se está moviendo el dinero en nuestros negocios. Y por último, que tiene que ver un poco con lo que conversaba, es que no todos son, hoy en día vemos que en diario financiero, en la tele, etcétera, etcétera, en todos lados aparece como si los negocios fuesen startups o scale-ups o negocios exponenciales que van a salir del país, etcétera. Y esa no es la realidad. La realidad es que las pymes son una fuente del motor de Chile. Como les comentaba, el 80% prácticamente, o sea, más del 90% son micro y pequeña empresa. Y de eso tenemos que cerca del 80% son microempresas, y ese 80% tenemos que alrededor de, digamos la mitad, porque en realidad más de la mitad, no venden más de $1,000,000. O sea, en otras palabras, ser emprendedor es un camino sumamente difícil, es un camino que requiere mucho esfuerzo, fundamental en la economía familiar de prácticamente la gran mayoría de los chilenos, y tenemos que entender que no todos son startups y negocios exponenciales. Por lo tanto, aquí lo que buscamos es ayudar justamente y apoyar a los negocios tradicionales, los negocios que nosotros vemos en todos lados, porque ellos son quienes han atrevido a emprender, ellos son quienes han atrevido a montar con un sueño, con una idea, a mejorar su familia, a mejorar su economía. Y para eso tienen que buscar una solución que se adapte a sus necesidades, como les decía. O sea, entiendan bien cuál es su necesidad, qué es lo que ustedes necesitan, y encuentren una solución a eso. ¿Por qué? Porque es fundamental que en verdad se suban y cierren la brecha que existe tecnológica. O sea, se tienen que subir a la tecnología. Ya estamos pasando al año 2022, sufrimos una pandemia, creo que estamos todos conectados ahora a través de Zoom o Internet, creo que todos tenemos acceso a un computador, un celular prácticamente. Chile es de las que tienen penetración de celular más grande de Latinoamérica. Atrévanse, vean qué soluciones existen y encuentren las que realmente sirvan para su negocio. O sea, no se queden con la primera que vean, busquen hasta que encuentren la que realmente haga match con lo que ustedes, con lo que ustedes necesitan. Y puede hacer match por el primer año, por los primeros 2 años. Y luego, si es que su negocio crece y realmente avanza a lo que buscan, o si ustedes buscan que crezcan, porque pasa que muchos emprendedores tampoco buscan que su negocio sea exponencial. Ellos también, con lo que como están trabajando, lo que necesitan es optimizar el proceso. Entonces, busquen qué es lo que ustedes realmente necesitan y dense el tiempo, y se van a dar cuenta que les va a facilitar la vía contar con una solución que les ayude a administrar justamente la parte de administración financiera, operación de sus negocios. Y esto lo decía por lo mismo, porque donde vean un negocio que está operando, ya sea en cualquier lado, alguien tomó una decisión valiente, que es atreverse, y emprender es un camino sumamente difícil que toma mucho tiempo, requieren mucha dedicación, tienen que ser resilientes, tienen que tener una tolerancia a la ambigüedad y una tolerancia importante para no dejar el negocio botado en el camino. O sea que yo les doy en verdad un aplauso a todos los que están emprendiendo. Por lo menos en mi caso ha sido un camino largo, un camino con llanto, diría. Pero que al final de cuentas, a medida que va avanzando, es fructífero, realmente se puede, y al mismo tiempo nos llena el corazón, porque finalmente es lo que nosotros decidimos hacer y por algo nos atrevimos y nos tiramos a hacer esto. O sea, ya sea la razón que tengamos, siempre al final de cuentas nos va a llenar de gratitud, porque cada día nos esforzamos y transpiramos por esto, y cuando empezamos a ver los resultados, lo agradecemos. Y es algo que no solamente lo agradecemos nosotros, sino también lo agradece la gente que trabaja con nosotros. No hay que olvidar que nosotros como emprendedores somos generadores de empleo, y eso es clave. Y yo creo que cada persona que tiene un negocio, cuando se acuesta y está en su almohada, piensa en eso, sabe que tiene
gente, colaboradores o empleados, o lo quieran llamar, que trabajan con ustedes, y que sus familias, su economía familiar, etcétera, justamente dependen del trabajo que ustedes hacen día a día y el trabajo que hacen en equipo. Así que eso, nosotros, bueno, en Organízame, estos son un resumen nomás, pero nosotros los podemos ayudar con muchas cosas, lo ayudamos con el registro de identidad del negocio. ¿Ya? A ver, ahí. Nosotros los podemos ayudar con muchas cosas, lo ayudamos con llevar la emisión de documentos electrónicos, ya sea boletas, guías de despacho, facturas, cotizaciones, órdenes de compra, etcétera, tanto documentos electrónicos como no electrónicos, saber cuánto me deben, cuánto debo, cuáles son mis mejores productos, para poder ir descartando los que no valen la pena, tener un registro de todos nuestros clientes proveedores, saber dónde se concentran mis gastos, poder ofrecer medios de pago online. Otra cosa fundamental también es que dentro de las empresas pequeñas, nosotros sabemos que muchas veces se vende o se compra sin un documento oficial. Y eso, aunque la reglamentación lo diga y por todos lados tal vez nos traten de retar con el servicio de impuesto interno, etcétera, es la verdad. O sea, muchos gastos están hechos sin un documento oficial y no hay cómo respaldarlo. Y también pasa que a algunas personas le venden a algún amigo o algo así, no emiten el documento, pero, o sea, eso no es una buena práctica, hay que evitarlo, pero en el proceso en que uno va aprendiendo a mejorar justamente esas prácticas y a ir formalizando cada área del negocio, es fundamental que de todas formas lleven el registro, la clasificación, el resumen de cada movimiento, sea formal o informal. Y en Organízame se puede hacer eso, ¿ya? O sea, nosotros permitimos que hagan eso porque sabemos que es la realidad que tienen justamente como micro pequeños empresarios. Y eso, muchas gracias por este tiempo. Los dejamos invitados al próximo miércoles a que nos busquen. Nos pueden encontrar como factura y boleta electrónica para pymes en Digital Market de Entel Empresas. Y los dejamos invitados también a que puedan descargar información importante que tiene Entel en su comunidad para apoyarlos. De hecho, ellos manejan una serie de archivos Excel y planillas que van a compartir a través del email del webinar, que puede ser el primer pie de pasar del cuaderno justamente a una planilla, para después, teniendo una planilla, ya pueden entender cómo acercarse a una solución digital. Y también los dejamos invitados al próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, donde quienes quieran puedan asistir a un demo de la solución de Organízame, para que vean justamente cuáles son las ventajas, las cualidades que tienen, cuál es la propuesta de valor que nosotros tenemos para ustedes. Eso, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Tomás, por tu exposición, por estar hoy adelante y con esta interesante temática, sin duda, que estuvimos generando durante este tiempo. A todos los que se fueron conectando, Tomás, a lo largo de la plataforma, los que estuvieron conectados a través y que están a través de las redes sociales de Entel Empresas, del Twitter y el Facebook, agradecerte enormemente tu tiempo. Muchas preguntas de nuestros asistentes del día de hoy. Sí, Andrés se quedó pegado, ¿no? Bueno, les repito lo que les contaba antes mientras vuelve Andrés, que cuando les van a mandar un email donde van a poder encontrar justamente esta charla, van a poder encontrar el PDF de esta presentación, también se les va a adjuntar lo que es una invitación a bajar una planilla para poder empezar a llevar el control de los ingresos y los gastos del negocio. Para aquellos que estén empezando a pensar a pasarse desde el cuaderno justamente a ocupar una planilla, que vendría siendo el primer paso para después pasar a usar un software. Ahí volvió Andrés, ¿no? Sí, estoy de vuelta. Ah, ya. Te dejo la palabra. Gracias, Tomás. El internet, no la máquina de internet. Oye, es súper bueno recordar solamente justamente la última parte, ¿no? Que la gente entera les va a hacer llegar el correo electrónico para participar de la demo de Organízame el próximo miércoles a las 10:30. Y así poder generar, digamos, la instancia de poder ir conociendo mucho más. Tenemos muchas consultas con respecto a Organízame y te las voy a ir haciendo en un minuto, pero adelantarles que el próximo día miércoles, si no mal recuerdo, 13 de octubre,
a las 10:30 les van a estar llegando oportunamente la información para que se puedan conectar un ratito, no sé si va a estar Tomás o alguien del equipo Tomás realizando justamente esa demo de cómo funciona Organízame y ver in situ muchas de las consultas que también te tengo aquí en un ratito, así que gracias por esa excepción. También comentarlo en los centros de recursos que comentaste, en Teleempresa tiene y pone a disposición y para comenzar a digitalizar los procesos financieros y administrativos de la empresa, quiero invitarlos a visitar el centro de recursos de la comunidad de Teleempresa, donde pueden encontrar ejemplos de plantillas prearmadas, control financiero, entrevistas con expertos, e-books, que son libros digitales descargables, ¿no? En formato generalmente PDF, infografía. Ahí a través del chat, los que están conectados a través de la plataforma, el equipo de Entel les va a estar compartiendo el link para que puedan acceder también a este tipo de material, como también invitar a descargar plantillas, porque algunos lo estaban comentando y preguntando, de ingresos y egresos como un puntapié inicial. Son pequeñas plantillas estándar, ¿no? Para que puedan empezar a comenzar a digitalizar los procesos y como bien tú lo comentaste en un comienzo, Tomás, quizás el primer paso es Excel, llevarlo a una instancia un poco más estándar y un poco más digitalizada desde el punto de vista de ir generando, digamos, la digitalización en los distintos procesos que podamos estar viendo en nuestros negocios. Recordarles también, muchos fueron consultando, de que la grabación y la presentación de Tomás se la vamos a hacer llegar hoy día en la tarde a vuestros correos electrónicos para que puedan volver a retomar la sesión. Tuvimos interferencia con el internet a veces con Tomás, se escuchó medio entrecortado. Bueno, van a poder ver la sesión nuevamente y también tener a disposición la presentación que nos acaba de entregar Tomás para que así puedan volver a revisarla y tener la posibilidad de justamente revisar lo que Tomás nos acaba de comentar. Quiero comenzar entonces, Tomás, con las consultas de nuestros asistentes, que son varios, me las están haciendo llegar acá por interno. Por ejemplo, los que lo comenta Patricio Cabrera, muy importante lo que mencionaste, separar el dinero del negocio del dinero personal es un principio contable y fundamental, sin duda, ¿no, Tomás? ¿Cuánto se equivoca del bolsillo? O sea, sin duda yo creo que es el primer paso. Es el primer paso. ¿Por qué? Porque si no tenemos separados los dineros del negocio de los dineros de familiares, pasa lo primero es que necesitamos armar un historial crediticio. Claro. Es fundamental. O sea, nosotros tenemos que acercarnos al mundo bancario, nos guste o no nos guste, cuando tenemos un negocio, los bancos finalmente tienen que ser nuestros aliados. O sea, no nos podemos ver como si fuesen un enemigo. Los bancos son nuestros aliados. Y para poder ser aliados a los bancos, tenemos que tener información de la forma en que ellos lo necesitan para poder acercarnos justamente a los bancos y poder negociar con ellos. Cuando no tenemos separados los dineros, primero no podemos generar un historial como negocio, que es lo fundamental. Y segundo, pasa también que como generalmente se usa en esos momentos de inicio la cuenta corriente, el saldo que tenemos, o la cuenta vista, si es que tenemos dinero o no, y con eso vemos si estamos tranquilos o no, imagínate el caso de alguien que tiene una familia, o tal vez no tiene una familia, pero tiene un hijo. Claro. Si tiene un imprevisto y tiene que ir a comprar algo para el hijo, no lo va a dudar. O sea, va a ir y lo va a comprar. Y aunque tenga los dineros separados del negocio, tampoco lo va a dudar. Pero lo importante es saber qué pasó, ¿ya? O sea, y no va a dudar y va a empezar a sacar plata. Y eso va a mermar justamente nuestro negocio. En cambio, si nosotros lo tenemos separado, tenemos el mismo imprevisto, podemos por lo menos verlo de una manera separada. Y veo, ya, cuento con esto de forma personal, tal vez voy a tener que conseguirme con alguien y no saco de mi negocio, claro, y después lo devuelvo. Pero no tengo esa tendencia a estar sacando plata. ¿Por qué plata? ¿Por qué? Porque eso merma justamente el poder salir de esta rueda que uno tiene inicialmente cuando está partiendo un negocio. Y la forma es de salir de esta rueda y empezar a tener justamente aire, que es dinero para poder pagar y afrontar lo que viene, es optimizar y saber dónde están justamente los dineros del negocio, de los dineros de la casa. O sea, eso es la base. Y por eso yo les decía que, como inicio, si es que es que abran una cuenta del Banco Estado, si es que no tienen historial, o si la empresa es nueva, una cuenta que se las abren de forma gratuita, no tiene costos mensuales, si tiene costos de operación, bueno, pero ustedes ahí lo pueden ir manejando, entendiendo justamente dónde les cobran y dónde no, y eso les da espacio para acercarse luego a un banco, tal vez como el Banco SI, que es un banco un poco más flexible en torno a abrir una cuenta a una microempresa que está partiendo. Exactamente. Primero que nos suma Sergio Garrido, que fue un poco la experiencia que él dice, hola, actualmente hay muchas facilidades para abrir una cuenta corriente. Nosotros sacamos una en el Santander para el negocio con comisiones bajísimas y sin costo por transacciones. Es decir,
está la instancia, más allá obviamente pandemia y todo lo que ha significado, pero fundamental, ¿no? Buenísimo, si nos dicen eso y si han ido cambiando las políticas en el último tiempo, lo encuentro espectacular. Entonces acérquense y en verdad tienen que hacerlo. Aquí lo importante, más que en qué banco, lo importante es que lo separen y que lo hagan. Claramente que sí. Gracias, Tomás, por el concepto. Te voy sumando más preguntas. Jaime Asensio, gracias, Jaime, por estar ahí. Desde el punto de vista bancario, ¿qué es mejor, una empresa EIRL o una SPA? ¿Importa? Son, desde el punto de vista bancario, mira, yo recomendaría siempre armar una SPA, la verdad, porque son empresas más flexibles, así. No sé si el banco realmente tenga en su política una diferencia en torno a si es una IRL, una limitada o una SPA, ya, porque en verdad ellos se van a fijar más en cuál es la rentabilidad, sus flujos, qué tipo de negocios tienen. Pero hoy en día yo recomendaría que lo mejor es armar un SPA, porque el tipo de sociedad es más flexible a todo momento. O sea, cualquier cambio de estructura que queramos hacer, cualquier decisión que tengamos a nivel de gobernabilidad de la empresa, es mejor tener un SPA. Correcto. Gracias, Tomás. Voy sumando. Susan Urbina nos dice, gracias, Susan. Hola, ¿qué pasa si aún no tengo la patente comercial? ¿Puedo abrir la cuenta bancaria de todas maneras? Sí. No es prerequisito. No es prerequisito abrir la patente comercial para abrir una cuenta. Buenísimo. Gracias, Tomás. Gracias, Susan, por tu consulta. Mira lo que nos comenta Boris Salgado, que a lo mejor fue tu inicio, pero nos dice, tengo un proyecto de un software que quiero presentar a Corfo, pero me falta la persona que lo pueda plasmar. ¿Quién me puede hacer este programa? ¿En tu caso lo hiciste tú o buscaste un socio con conocimiento en software? No, en mi caso, yo empecé a buscar por internet. ¿Viste? Empecé a tocar puertas. O sea, empecé a tocar puertas. Lo primero que hice, me fui a una universidad donde ellos sabían que ahí habían alumnos que estudiaban justamente estas carreras, ingeniería informática, etcétera, desarrollo. Y fue a tocar puertas. Y fui buscando. Encontré ahí una primera persona que estaba estudiando cerca del último año. Llegó a un acuerdo con él. Me hizo un desarrollo pequeñito. Ese desarrollo pequeñito, con la plata que había juntado, que tenía yo, me sirvió para postular a uno de estos premios de Corfo, pero uno pequeño. O sea, en ese caso fue un Cercotec. Fueron 2 millones. Yeah. Nada. Pero de esos 2 millones, pero con esos 2 millones partimos. Eso nos dio la oportunidad de luego empezar a buscar en internet y terminé encontrando por medio de páginas de freelance, que ese también puede ser un buen dato, internet. El hecho de la pandemia ahora y que todo sea online es una oportunidad gigante. O sea, yo busqué en una universidad porque no existía este concepto hoy en día de que está todo globalizado y todo conectado. Hoy en día puedes encontrar un programador de cualquier lugar. Nosotros acá en Organizo hoy en día trabajamos con gente de Chile, Colombia, Venezuela y México. Mira, ya. Todo eso se puede encontrar en internet, o sea, es cosa de buscar y atreverse, y atreverse a hacer todo tipo de consultas, o sea, no quedarse con lo que uno cree que el otro podría responder de acuerdo a lo que uno tiene como concepto en la cabeza, hay que tirarse, ¿no? A lo más te dicen que no, y quedas en la misma posición. Claramente que sí. Gracias, Tomás, por la observación. Mira lo que nos comenta y nos quiere compartir Peter Roberts. Gracias, Peter. Felicitaciones y muchas gracias. Bien práctico, consejos aterrizados. Se nota la experiencia vivida. Gracias, Peter, por el concepto. Tomás, gracias también, obviamente, por eso. Se nota el aterrizaje de los conceptos. Juan Pablo Jiménez, gracias, Juan Pablo, por tu pregunta. Dice, ¿los impuestos o tributos están incorporados a Organízame? No, en este momento nosotros no tenemos incorporado lo que son los impuestos. Nos enfocamos en lo que es el manejo administrativo, digamos, interno del negocio. La parte de impuestos se lo dejamos al contador. De hecho, nosotros siempre recomendamos que tengan un contador. Una cosa es que tengan un sistema de administración para sus negocios, pero siempre tienen que tener un contador o alguien que lo esté apuntando en esa área. Buen punto. Gracias, Tomás. Voy sumando. Gerardo Torres, gracias, Gerardo. Para los ingresos de información de la ERP, ¿se pueden ingresar a través del celular? Tenemos una solución de celular, ¿ya? Faltan... Hoy en día la están usando más de 500 emprendedores, ¿ya? Pero estaba en estado beta, ¿ya? Le faltan un par de pasitos más para que esté madura y ya podamos liberarla hacia todos con la documentación electrónica, pero sí, estamos a pocos meses de lanzar la versión de celular. Buenísimo, qué buen dato. Ahí atento entonces a esa versión que también se puede hacer aplicable en los celulares. Valesca Altamirano, gracias, Valesca, por estar ahí. ¿Cómo puedo mejorar mi flujo de caja negativo?
Si estamos sacando mes a mes dinero para pagos, egresos, pregunta, ¿estaremos quebrando? Pucha, eso es complejo. Lo primero es empezar a ver la información de manera histórica. O sea, tenemos que entender dónde se está yendo nuestro dinero, por qué se está yendo nuestro dinero de esa forma, y porque seguramente ya conocen cuáles son sus ingresos. O sea, generalmente uno tiene manejo sobre sus ingresos. Donde no tenemos muy buen manejo es donde se nos va. Y una vez que entendemos cómo se nos va el dinero, hay que empezar a apretar el cinturón, esa es la única forma. O si no, claramente cuando llegue el momento del default y no se pueda pagar, la rueda va a dejar de girar. Y aquí lo importante es mantener la rueda girando para lograr tener ese oxígeno. Tal vez hay que bajar los sueldos, tal vez hay que negociar con proveedores, tal vez hay que cortar ciertos servicios y empezar a hacer ciertas operaciones manuales, pero no importa. O sea, nosotros yo pasé por eso mil veces. Con esta misma empresa, con otras empresas que tuve antes, unas que quebré, otras que... Claro, la experiencia, sí, o sea, hay que apretar el cinturón, nada más, apretar el cinturón y empezar a vender, hay que buscar la forma de dar la vuelta, y encontrar a dónde se nos están yendo los gastos, principalmente eso. Claramente, tomar en esa misma línea, pues creo que debe ser un momento muy difícil para justamente tomar las decisiones cuando ya el negocio no da más. La pandemia sin duda vino a mostrar ese peor escenario. Si no se venía muy bien desde octubre de 2019, esta pandemia, mucho micro y pequeño emprendimiento, obviamente vino a poner la pata encima a muchos. Pero así como es importante, como tú bien comentabas, y corrígeme, de tomar de buenas decisiones, ver dónde está el egreso de la plata, dónde se está la fuga, dónde no está, es igual importante decir, sabes que esto llega hasta acá, y antes de pasar a lo más difícil, tomar la decisión de decir, bueno, no enamorarme de mi emprendimiento, sino decir, bueno, esto no llega acá, reemprendo, reinvento en otro rubro. Es igual de importante poder ponerle fin a los ciclos de manera sostenida, ¿no? Claro, de esto sí es fundamental, porque si no uno termina tal vez estando estirando el chicle, como se dice, estirando el chicle para algo que sabemos que finalmente va a explotar. Entonces es importante entender que uno no se tiene que enamorar de lo que hace, uno lo tiene que ver con una mirada práctica. Claro. O sea, si estamos viendo que realmente no hay por dónde, tenemos que ir por la opción C. O sea, ¿cómo salgo de esto de la mejor manera posible? ¿Cómo lo hago para no caer en DICOM? ¿Cómo lo hago para pagarle a la gente que en verdad se ha esforzado por trabajar conmigo? ¿Cómo lo hago para quedar bien? Eso es fundamental. Si al final de cuentas lo que tienen es su palabra. Si es que no tienen dinero para pagar, lo que van a tener es su palabra, y su palabra es lo que más vale, y eso es lo que les va a dar la siguiente oportunidad. Entonces, mejor adelantar y ser transparente. Sabéis que mi negocio, no puedo seguirme, necesito facilidades para poder pagarte, aunque cierre el negocio te va a seguir pagando, no sé, en 36 cuotas de proveedor hasta no sé cuándo, acercarse a los bancos previamente, o sea, a tomar decisiones a priori, tomar esas acciones a priori a que explote, porque si nos escondemos de como un avestruz y esperamos a que explote, después lo que vamos a perder va a ser la credibilidad, y si se pierde la credibilidad va a ser difícil que puedan volver a emprender con las mismas personas o el mismo ámbito. Absolutamente, Tomás, gracias por el tips. Te voy sumando más preguntitas. Ana Muñoz, hola, me gustaría saber si Organízame tiene un periodo de prueba para saber si es lo que necesito. Este famoso trial. Sí, de esto se pueden registrar sin facturación electrónica, es gratuito. Ya. Si eres informal, por ejemplo, es gratuito. Y si no eres informal, el hecho de verlo gratuito también te da la opción de ver qué hace. Porque después, en un costo, lo pueden contratar a través de Digital Marketing Tel, vale 4.990, el primer tramo, que si es que venden hasta 2 millones de pesos. Pero pero pueden probarlo de manera gratuita o también pueden agendar un demo, eso es opcional, como ustedes quieran. Claramente. Justamente recalcar eso, que justamente en el demo que va a realizar Tomás o el equipo de Tomás el próximo miércoles 15 de octubre a las 10:30, que oportunamente les van a hacer llegar la información, no se pierdan ese demo donde van a entrar a la aplicación, van a hacer casos prácticos, van a ver el tema de los costos, quienes quieren ir avanzando ya lo ven, el equipo de Entel está compartiendo a través del chat el link hacia el Digital Market para que puedan ir viendo desde ya quienes quieran ir interiorizándose con la aplicación. Pero qué mejor es teniendo a Tomás o al equipo de Tomás viendo in situ el próximo miércoles, así que si pueden tener un tiempito, agéndense para estar participando también de esta demo que finalmente va a servir para poder ver la herramienta, la aplicación desde adentro. Gracias,
Tomás, te voy sumando más preguntas, más conceptos. Mira lo que nos comparte Ángela Muñoz. Gracias, Ángela. Felicitaciones, tu exposición la sentí cercana, con empatía a todo pequeño empresario que no quiere rendirse. Muchas gracias, Tomás. Tomás, cumplido de nuestras pymes que se están conectando y que están conectándose en la sesión del día de hoy. Carlos Moya nos pregunta, consulta, cuando hablamos de ingresos y egresos en la aplicación, ¿se hacen directo con los que el servicio impuesto interno? ¿Cómo se llevan, por ejemplo, las cajas chicas o boletas por gastos menores? ¿Se sube manualmente? Organízame permite que suban justamente movimientos, ya sean formales o informales en este caso, movimientos pequeños, los pueden ir registrando todos. Ya. Esa información que no tiene un documento oficial no es manejada por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos es que sea el reemplazo de su cuaderno, y esa es información de ustedes. Excel. Distinto es la información contable, que es la documentación electrónica, que es así informada claramente al Servicio de Impuestos Internos, y es importante que se apoyen también, ojalá, con un contador siempre. Claramente. Gracias, Tomás. Entonces, atento, Carlos, con respecto a lo que nos comentaba Tomás. María Soledad Bustamante. Gracias, María Soledad. Más allá de la elección del banco, nos dice, ¿qué tipo de cuenta es mejor? ¿Cuenta corriente o cuenta vista? Yo tengo ambas. ¿Con cuál me debo quedar según tu criterio? Cuenta corriente. Corriente. No es obligación utilizar la línea de crédito, no es obligación utilizar la tarjeta de crédito, pero la cuenta corriente tiene la virtud de que va creando un historial de todos los movimientos que ustedes tienen, de todos los ingresos, etc. Entonces eso, lo que deberían hacer es que cada vez que puedan, aumenten los cupos. No tienen por qué usarlo, pero aumentenlos, los van aumentando, para que cuando llegue algún día la necesidad, tengan la opción de utilizarlo. Exactamente. Gracias, Tomás. Guillermo Sánchez nos va diciendo, organízame, ¿se puede integrar con otra plataforma de facturación? Nosotros somos una plataforma de facturación. Ok, bien incisivo. Sí. Perfecto. Se puede, Guillermo. Es en sí una plataforma. Jaime Chávez, excelente los temas abordados, realmente un tremendo aporte y una mirada muy práctica. Se siente la experiencia de crear negocios del emprendedor. Tomás, cada uno de los puntos tratados son fundamentales para una adecuada administración del negocio. Parece que tocamos la tecla correcta, don Tomás. Y eso, gracias, Jaime, gracias a todos los que están conectándose por su constante apoyo. Andrés Valdivieso, hola Andrés, dice, organízame, ¿me da la opción de sincronizar con mi sitio web? ¿En algún punto servicio? ¿Con sitio e-commerce? Estamos trabajando con Entel justamente en eso, para generar una integración con los sitios e-commerce que estén de Entel, y ahí vamos a tener facturación y boleta electrónica de forma automatizada cada vez que se realice una venta. Buenísimo. Gracias, Tomás. Atento, Andrés. Sí, están participando. Andrés, 12, pasadito el mediodía, ya llevamos casi horita y media de nuestra sesión para ir finalizando algunas consideraciones finales. Qué importante, gracias a estos tips, ¿no?, de llevar una buena administración, de un buen proceso financiero. El momento es álgido y difícil desde el punto de vista con respecto a la situación de las MIPYMES a nivel país con la pandemia. Una bajada final, una línea final con respecto a lo que pudimos conversar hoy día. ¿Yo? Sí. Ah, ya. Nada, que se atrevan. Que se atrevan, y en verdad muchas gracias por esos comentarios respecto a que sintieron la charla de forma cercana. Creo que en eso es lo que hemos, es como nuestro tinte, digamos, en Organízame, que es lo que hemos tratado de hacer y lo que tratamos de impulsar, que es hacer las cosas sencillas, o sea, no ocupar un lenguaje técnico. Nosotros hablamos de la salud del negocio, no reportería, como por decir algo. Es atrévanse, toquen puertas, tomen las decisiones antes de que las cosas exploten, hablen con sus proveedores para pedirles espacios de financiamiento, hablen con el banco, sean cercanos a su ejecutivo. O sea, generalmente las cosas que tratamos de evitar hacer, porque no nos gustan mucho, son las que tenemos que romper justamente esas trabas nosotros mismos para poder avanzar. Y una vez que las rompemos, también nos sentimos liberados de eso y avanzamos más rápido. Entonces, tírense a la piscina nomás. Y está bien equivocarse. De hecho, mientras más nos equivocamos, más aprendemos. Así que esa es la idea. No hay que tener miedo a eso.
Tomás, te quiero agradecer tu tiempo, la disposición, acercarnos a estos conceptos que a veces solemos pensar que son claros y no son tal, y siempre es bueno que alguien, y yo siempre destaco que a veces lo complicado es hacerlo fácil, ahí está el arte, ¿no? Y más encima con un know-how de un emprendedor como tú que también tuviste que remarla desde abajo. Te quiero mandar un gran, gran abrazo en nombre del equipo ProPyme y de la empresa. Gracias por habernos acompañado en esta sesión del día de hoy. Un cordial abrazo y desde ya extender la invitación a todos los que se están conectando y los que siguen conectados. El próximo día miércoles, 15 de octubre, 10:30 de la mañana, una demo con Tomás y su equipo, o el equipo de Tomás, de Organízame para que puedan ver la aplicación desde adentro. Nos dicen desde el equipo de Entel por interno que ya está enviada la invitación a vuestros correos electrónicos para que revisen las bandejas de entrada, las principales, las no deseadas también. Esto es tecnología, no siempre podemos asegurar llegar a sus bandejas principales, pero ya está enviado el correo electrónico para que puedan presenciar la demo del día próximo miércoles 15 de octubre, 10:30, y así conocer Organízame desde adentro, con casos prácticos, los botones, la interfaz, para qué sirve, y obviamente poder ir haciendo las consultas pertinentes. Tomás, que tengas un lindo, lindo día, un gran, gran abrazo, y como siempre, gracias por la disposición y por la buena onda. Muchas gracias, André, y gracias por la invitación. Feliz de gracias, Tomás. Ahí estamos entonces con Tomás Enrique, gerente general de Organízame, en esta sesión de nuestros ciclos de webinar junto a Entel Empresas del día de hoy. Para finalizar, solo dejarles con un pequeño video que muestra las herramientas digitales que posee Entel Empresas y volvemos con las consideraciones finales del webinar del día de hoy. Por una necesidad o por mejorar lo ya existente, todo cambia y evoluciona. Bienvenidos al 2021. Mucho ha cambiado, pero las ganas de emprender y hacer crecer tu negocio están intactas. Y nosotros nos adaptamos y evolucionamos contigo. Buscamos y seleccionamos las herramientas más adecuadas para apoyar la digitalización de tu empresa, facilitándote el proceso y mejorando la gestión de tu negocio con tecnología. Crea tu propia vitrina web y tienda en línea. Entel One recibe llamadas de tu teléfono fijo desde cualquier lugar. Google Workspace y Microsoft 365 para trabajar en línea y en equipo. Finanzas digitales que optimiza la gestión financiera de tu empresa en tiempo real. Chatbot para que tu negocio esté abierto las 24 horas y mucho más. Además de todo el apoyo de la comunidad de empresas, una plataforma de contenidos gratuita, donde podrás capacitarte a través de cursos y material educativo descargable, mostrar tu negocio, conocer experiencias, casos de éxito e inspirarte para incluir la mejor tecnología en la operación de tu empresa, no importando el tamaño que tenga. Estamos en todas las etapas de la digitalización de tu negocio asesorándote y poniendo en tus manos las herramientas tecnológicas que necesitas para dar el gran salto. No vamos a parar. Entel Empresas, tu negocio no está solo. Tu negocio no está solo, nos dicen nuestros amigos de Entel Empresas, y justamente viendo estas herramientas digitales que pueden encontrar a través de las diferentes instancias del Digital Market de Entel Empresas. Hablamos también de la comunidad, hablamos del centro de recursos, compartimos a través del chat, quienes están a través de la plataforma, constantes links de que los pueden, háganle clic, envíenlos, van a abrir una nueva ventana en el navegador y cuando tengan un tiempo, guarden esas páginas y puedan ir revisándolas y presenciando cada una de ellas con las bondades que puedan ir teniendo cada uno y a lo mejor encontrar alguna solución o información de lo que ustedes están necesitando hoy día para empezar este pequeño proceso de digitalización de vuestros negocios y emprendimientos a lo largo del país. Antes de despedirnos, recordarles que a partir de hoy en la tarde, en un reto más, les vamos a llegar también a vuestros correos electrónicos junto al equipo Entel la grabación y la presentación de Tomás que estuvimos viendo en el día de hoy, para así puedan estar revisando, no solamente viendo lo que fue la charla de Tomás, sino que también puedan revisar la información que él nos compartió en un formato descargable y así lo puedan compartir, revisar, etcétera, etcétera. Además, recordarle a todos los que están conectados que el próximo día miércoles 15 de octubre van a estar revisando una demo de Organízame con Tomás y su equipo a través de las diversas plataformas. La invitación ya fue enviada a vuestro correo electrónico, también pueden revisarla. Y quienes no la hayan recibido por ese motivo, métanse a Digital Market, métanse a la parte de Organízame y van a poder encontrar, digamos, más información para poder presenciar dicho demo, webinar, también en forma telemática. Sin más, a nombre del equipo de Teleempresa y en nombre del equipo de ProPyme, desearles una gran, gran tarde, que tengan una muy, muy buena tarde y resto del día.
estaremos revisando nosotros y viéndonos en una próxima sesión de nuestro webinar, así que atento a nuestras comunicaciones que vamos a estar llevándolos a vuestros correos electrónicos. Como siempre me despido, un gran abrazo y con el cariño de siempre, una muy buena tarde y gracias a todas y todos los que fueron participando en el día de hoy. Chao, chao.